Queridos amigos, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios les bendiga. Les saluda cordialmente el doctor y abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, estado de Aragua, de nuestra hermosa República Bolivariana de Venezuela. Dios les bendiga muchísimo. Hoy continuamos con la temática vinculada directamente con la redacción jurídica hacia nuevos horizontes. Les hablaba que me gusta emplear mucho este término horizonte porque representa los prejuicios viejos, los prejuicios presentes e incluso aquellos que pudieran presentarse, es decir, las creencias, los postulados. En este sentido, hoy les comento o trato de adentrarme un poco más a lo que es la significancia de la redacción jurídica. Es preciso reiterar que una buena redacción jurídica involucra una correcta estrategia argumentativa, sólida, coherente y muy completa. Precisamente ello, sólida, coherente y argumentativa. Estas son las recomendaciones más esenciales que metódicamente puede tener presente directamente el profesional del derecho, por supuesto, tomando en cuenta todos los aspectos que estén relacionados con la lingüística y la gramática. Redactar es comunicar, y de allí la gran importancia de catalogar de redactor a quien tiene la inmensa responsabilidad de escribir de forma sistemática, de manera pertinente y por supuesto con argumentación. Óigase que este término argumentación lo voy a emplear muchísimo porque tengan ustedes presente que la argumentación es el arte de probar y en la escritura la probanza pasa a ser un tema completamente significativo. Sin embargo, por supuesto, hay ciertas características que dentro de lo que es la redacción jurídica hay que tomar siempre en cuenta. Cuando se habla de este tan interesante tema, la redacción jurídica, nos identificamos a un tipo de comunicación escrito de manera muy particular y específico, y es que este está dirigido directamente a un contexto determinado, que es el judicial. En sus diferentes maneras o en sus diferentes ambientes, llámese el laboral, el civil, el penal, el contencioso, protección del niño y niña adolescente, entre otros, ¿no? Estas características, o por lo menos las relaciones jurídicas, tienen que tener características muy bien definidas, como por ejemplo debe tener claridad, orden funcional, exactitud, entre otros. Cuando me refiero a la claridad, indico que el documento o la redacción debe ser explícita, sin ambigüedad, sin confusión. Las palabras, óigase, las palabras deben tener un significado preciso. No debe originar las palabras empleadas algún tipo de confusión. Debe haber incluso un orden funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el escrito debe tener una jerarquización de ideas. Es por ello que se clasifican directamente en capítulos o enfoques o perspectivas incluso. En mi caso particular, me gusta muchísimo hablar de enfoques y de perspectivas y no de capítulos. Reitero, es la jerarquización de ideas según su importancia para el fiel cumplimiento de los fines perseguidos por el letrado. Debe poseer exactitud. El documento, la redacción debe ser completamente exacta, lo cual significa, estimados profesionales de derecho, que debe tener la cantidad de enfoques o de perspectivas que sean necesarios para poder generar un proceso de comprensión y llamar la atención al ciudadano juez, al órgano jurisdiccional. No debe ser muy extenso y en caso de serlo, debe por supuesto contemplar las características que con anterioridad ya les he mencionado. Debe tener claridad y orden funcional. También debe poseer interés. El objetivo del abogado, como todos lo saben, es lograr que el escrito, así como también su contenido, es decir, su narrativa, impacten con toda su fuerza en todo el órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para lograr, por supuesto, su admisión, su reconocimiento y, lógicamente, los fines que se ha procurado al profesional del derecho. También debe poseer eficacia. Significa tener la capacidad de lograr que la controversia que se transmite a través del escrito, óigase, la controversia que se transmite a través del escrito, facilite lo que no se comprende. Para ello, por supuesto, hay que saber interpretar ontológicamente, saber interpretar la controversia como un hecho jurídico y poderlo plasmar en el escrito para que éste
logre ser leído, comprendido con cabalidad o a cabalidad por el ciudadano juzgador. Debe poseer esta redacción una finalidad clara, que es la de transmitir. ¿Transmitir qué? Transmitir, por supuesto, un conocimiento, y esto implica hacer fluir la información dentro del área jurídica correspondiente. Ahora bien, en todo caso, es muy común escuchar dentro del ambiente jurídico expresiones tales como clara, concisa y, por supuesto, lacónica, como aspectos paralelos a las diferentes características que ya les he expuesto. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que son expresiones que si bien es cierto son muy bien empleadas, no deja de ser menos cierto que también son mal interpretadas. Cuando me refiero directamente a las expresiones claras, concisas y lacónicas como aspectos paralelos directamente, implica que estas no deben ser mal entendidas como una obligación para el letrado de que el escrito sea simple, exageradamente preciso o breve al extremo. Pues de hacerlo, estimados profesionales del derecho, se estaría cercenando información relevante y las diversas teorías y argumentaciones se expondrían de manera completamente inconclusa. Y eso es muy delicado, diría yo, que es grave. Por supuesto, ¿qué generaría esto? Que no se obtendrían los resultados, no se llegarían a los objetivos propuestos, que es el de hacer del conocimiento del juzgado una situación controversial. Estos mencionados aspectos, tales como la claridad, lo conciso y lo lacónico, básicamente representan una actividad muy propia dentro del quehacer jurisdiccional de orden interno. Y por supuesto, como ya ustedes pueden observar en las diferentes sentencias emitidas por los variados tribunales de la República, estos son claros, concisos y lacónicos. Ahora bien, cuando hablamos un poco de estructura, la estructura de los escritos jurídicos, hay que tener en cuenta que la misma redacción representa por sí misma, reitero, y que valga la redundancia, una reflexión amplia, una reflexión completamente jurídica y, por supuesto, emergida directamente de una narrativa que es ontológica, que, como ya ustedes bien saben, esta nace directamente del sujeto informante, es decir, quien pretende o quien se hace de la representación de un profesional del derecho. Todo ello, por supuesto, representa una cantidad de aspectos que forman parte de la redacción, y es que la redacción jurídica, mis estimados profesionales del derecho, pasa a ser un instrumento que formaliza, como ya lo he comentado en anteriores oportunidades, formaliza la relación entre el accionante con el órgano jurisdiccional mediante el derecho positivo. Y por supuesto, este debe ser identificado tomando en cuenta pilares fundamentales, pilares elementales que invitan a su correcto y su cabal entendimiento. Sin embargo, las normativas procesales en la actualidad, como ya se los he dicho, no limitan directamente o no imposibilitan al profesional de derecho a abordar y a destacar otros elementos de interés. Fíjense que el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil establece una estructura definida, pero reitero, no cercena, no cierra la posibilidad de que usted, como profesional del derecho, destaque otras áreas de interés. ¿Qué implica, por supuesto, su organización? Una redacción jurídica, su disposición, por supuesto, para este letrado, para quien les habla, se muestra directamente como un entramado interesante de enfoques que están completamente relacionados a la ciencia del derecho, consistentes y presentes en un tejido configuracional a la disposición siempre o a la necesidad directamente del letrado, es decir, usted. Usted puede abordar directamente o construir, organizar su escrito jurídico con un enfoque ontológico, es decir, es aquel que es concebido directamente como la controversia, pero desde la perspectiva del sujeto informante, es decir, de quien está accionando judicialmente. Un enfoque jurídico que es la perspectiva que usted le ofrece al juzgador bajo sus consideraciones de hecho jurídico, con un enfoque directamente genosiológico. Recordando que este enfoque, la genosiología, estudia exclusivamente el conocimiento jurídico expuesto por el máximo intérprete de la República, así como también otros temas que formen parte del derecho como fuentes emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante mencionarle ciudadano juez o darle un enfoque totalmente vinculado a otras normativas, a otras sentencias que puedan permitir ver, analizar y tener una claridad de la controversia de mejor manera. Es decir, puntos de vista similares. Un enfoque
epistemológico, que representa indudablemente la relación existente entre el accionante y la controversia expuesta en atención, óigase, en atención al establecimiento de los lazos comprobados, es decir, las pruebas. Un enfoque hermenéutico, que no es otra cosa que el estudio y la interpretación de los diferentes textos legales que puedan ofrecer una solución a la controversia que ya se ha expuesto. Un enfoque metodológico, que alude al cómo, que alude al decir y a las diferentes maneras cómo se puede dilucidar esta controversia. Es decir, cuál es el procedimiento jurídico aplicado para cada caso. Reitero, aplicado para cada caso. Un enfoque axiológico que constituye indudablemente el valor que usted le da a ese escrito jurídico, el valor que el accionante encuentra en ese escrito jurídico y, por supuesto, el valor en la aplicación del derecho directamente en la resolución de la controversia. Un enfoque teleológico que trata de desentrañar cuál es la finalidad perseguida por el grupo o por el sujeto accionante a través de una norma. ¿Qué persigue realmente la realización de este escrito y qué persigue la solución de la controversia? Finalmente, el enfoque heurístico. Esto representa indudablemente una fundamentación que responde a preguntas tales, como el por qué se expuso la controversia ante el órgano jurisdiccional. Se expresa, por supuesto, el problema de una manera bastante concreta y permite situarlo en el debate judicial. Todo ello, por supuesto, o de todo ello se puede notar, insisto, que la ley no limita al letrado a exponer otros puntos de vista relacionados con la controversia o con el conflicto. En todo caso, su estructura, su organización, así como también su contenido, puede variar en su terminología, puede variar en su forma, en su enfoque, obedeciendo, por supuesto, los propios intereses del letrado, los propios intereses del accionante, conservando, hay que respetar ello, el orden que metodológicamente es necesario atender en las diferentes construcciones y respondiendo a las exigencias del tribunal como representante vigente del Estado. Se acentúa, por supuesto, en todo caso, o hago énfasis en que no existen recetas ni metodologías rígidas para lograr la perfección en un escrito jurídico. Sin embargo, insisto en esto, la meta de todo profesional del derecho es alcanzar que este escrito sea aprobado conforme al derecho y a la buena costumbre, es decir, sea admitido. Nótese, por supuesto, que es necesario siempre recordar pensamientos de todos ellos, teorías, filosofías, en cuanto a los hechos tan trascendentales que están directamente vinculados con la redacción jurídica, puesto que no es lo mismo conocer una controversia que conocer un desacuerdo. Y es allí una de las grandes vicisitudes en las cuales se encuentra involucrado el profesional del derecho. Reconocer qué es una controversia y entender qué es un desacuerdo. ¿Para qué? Para no instar directamente a los órganos jurisdiccionales a emitir pronunciamientos desfavorables a nuestras pretensiones. Es por ello que hay que tener muchísimo cuidado con el uso del lenguaje, con el uso de la gramática, de que el texto sea completamente, que no sea ininteligible, que la ortografía sea la correcta, que no se encuentren en los escritos judiciales, en los escritos jurídicos, errores ortográficos, que se haga el buen uso de las mayúsculas, de las preposiciones, de la lingüística, de la gramática incluso, y destacar, por supuesto, que en todo caso, cada abogado tiene su propio estilo, su propia manera para expresarse a través del escrito. Lo importante dentro de la redacción jurídica, mis estimados profesionales, es que este escrito, que su estilo se pueda apegar, reitero, se pueda apegar a ciertas reglas que harán más simple, claro, conciso y sencillo, por citar algunos elementos, claro está, sin olvidar las reglas gramaticales, la ortografía o incluso el uso correcto de la lengua, del escrito que usted está presentando para que se muestre directamente como una forma e incluso hasta como una personalidad que forma parte del quehacer o de la vida diaria del profesional del derecho. Tenga en cuenta todos estos consejos, mis estimados profesionales. Para mí es un grato placer nuevamente haberles saludado y compartir estos pequeños conocimientos con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.